Hola chicos, bienvenidos al canal. El día de hoy traigo noticias buenas y también noticias malas. Pues bueno, como podrán ver, empezamos con la noticia mala. Y ha pasado que se ha muerto una colonia entera de ATA, después de los 2 meses en los que ya habíamos logrado sacar adelante pues las primeras nurses de esta reina ATA. Y no solo las nurses, sino que ya teníamos, pues, por así decirlo, lo que sería la base de la colonia, pues acabaron muriendo. No sé el por qué, sinceramente, pero es algo que le pasó a toda la colonia. Yo, como quería tenerlas de recuerdo, las saqué del hormiguero y si alguna nace, se la daré a alguna de mis otras reinas ATA. Pero como pueden ver, pues están muertas. O sea, no solo está muerta la reina, sino que también todas las obreras. Las obreras están muertas y el hongo está pues deshaciéndose. No sé si habrá sido algún fallo mío, si habrá sido pues una causa natural. Pero como criador es triste que dedicando 2 meses y logrando sacar adelante a la reina, pues acabé muriendo. Realmente yo sí estoy pues algo triste por esta reina. Pero bueno, tenemos otras 4 colonias de ATA que van súper bien. Y es algo de lo que veremos en este video. Esta reina pues solamente pasará a nuestro salón de la fama. Yo tengo una pequeña colección de mis hormigas muertas. Como podrán ver, tengo ATA, Camponotus, otra ATA, Paratrechina. Esa que está ahí es una paratrechina, pero apenas si se ve porque es muy pequeña. Tengo Feidole Megacefala, que es la que está al ladito. A ver si se puede ver mejor la paratrechina. Yo creo que se ve bien. Bueno, Feidole Megacefala, Feidole Tepicana, podrán notar que es un poco más grande. Camponotus, ATA. Y pues finalmente tenemos otra Camponotus después de esta ATA. Y pues bueno, ahora nuestra pequeña ATA pasa al salón de la fama. O al salón, bueno, al cementerio de mis hormigas, se podría decir. Pasa a nuestro cementerio. Aquí están las hormigas que he criado y que han ido muriendo por causas naturales. Bueno, pasamos a lo bueno. Y vean, esta es una de mis reinas ATA que lleva un avance genial. Y a pesar de que ahí ven ustedes una cantidad pequeña de obreras, esto es, bueno, este video fue grabado hace aproximadamente una semana. El día de hoy yo las he sacado porque ya necesitaban una pequeña ampliación, ya que, como sabrán, esta no es una especie fácil. Entonces esta especie necesita varios recipientes o varias cámaras. Necesita una zona de forrajeo, necesita un recipiente para tirar la basura, porque recuerden que eso blanco que está ahí es el hongo de ellas, por lo cual ellas se alimentan de ese hongo. Si ese hongo llega a ensuciarse o contraer alguna bacteria, puede afectar el alimento de nuestras hormigas, por lo cual morirían. Miren, ahí tenemos a nuestras pequeñas cortadoras. Pues siendo nurses, ya están cortando pequeños tallos de estas plantas que les traigo. Se me hace muy interesante que se supone que debería de haber una casta especial de cortadoras, pero estas nurses se están haciendo cargo del trabajo pesado, el cual sería pues cortar todo esto para formar su hongo. Y bueno, ya les voy avisando desde ahora que lo que veremos en este video es un avance increíble. A pesar de que se nos ha muerto una colonia de las 5 que teníamos, al último una de las otras colonias no fue destinada a donación, acabé quedándomela. Y bueno, en este video la podremos ver. Sin duda es algo muy bonito y que a mí me hace sentir bien. Y pues la verdad que es increíble. Yo estoy encantado, como ya lo he dicho antes, estoy fascinado con esta especie. Y bueno, vean a la reina de cerca, es un animal increíble. Tengo conocidos
y sé de personas que no me creen que estas reinas habitan por montones en nuestra ciudad. Dicen que es la primera vez que las ven y yo quedo impactado. Pues bueno, quiero mostrarles este fragmento de video donde muestro a dos de mis reinas Sata, pues con su avance de hongo. Ahorita veremos a la siguiente, pero por el momento quiero que vean esto. Tienen un hongo como entre oscuro y marrón, y no lo sé, es increíble. Además, ver a las pequeñas agarrando las como los trocitos recortados de las plantas me parece fascinante. No creí que iba a sacar adelante a la Sata, pero pues lo logré. Entonces ahora solo falta iniciar a darles espacio. Y de hecho, este video va de eso, porque en este video les daremos suficiente espacio a estas pequeñas para que puedan hacer lo que se les dé la gana pues en sus zonas. Bueno, miren, en este fragmento de video grabamos a la reina número 1 con su hongo, que parece una bolita, y si subimos, grabamos a la reina número 2, que tiene un hongo un poco más grande. Bueno, yo lo veo un poco más grande desde mi perspectiva, no sé ustedes qué piensen, y además veo muchísimas más obreras. Pero bueno, miren esto. Iniciamos a avanzar de aquí a, pues hacia esta zona, y son 3 recipientes los que he conectado. Uno funciona como zona de forrajeo, otro funciona como pues otra cámara, y en mi mente está que usen la zona de forrajeo para sacar la basura. Vean a esta Ata, es increíble y tiene un avance espectacular. De hecho, ella le he dado otra vez plantas y en un futuro les daré fruta para ver cómo reaccionan hacia ella. Y acá lo mismo, 3 recipientes y una reina con un avance increíble también. Esta es la reina que anteriormente comentábamos que tiene su hongo como entre café y marrón. Pero bueno, no creo que sea nada malo, pero aún así es increíble. Miren a esa pequeña, ya está explorando la planta y posiblemente pues vayan a iniciar a recortar. A estas reinas les pondremos un nombre de algún titán. Pónganlo ustedes en los comentarios, ¿qué nombre les gustaría? A mí se me está ocurriendo el de Gea, porque tiene que ver con la naturaleza y eso. Entonces, pues estas hormigas son cortadoras de hojas, vamos a verlas trabajando con plantas, por lo cual Gea le quedaría bien a alguna de estas reinas. También podrían ser... en este momento no recuerdo cómo se llaman, pero eran unas... no recuerdo sinceramente qué eran, pero se suponía que era lo que... Ah, ninfas creo que eran. Las ninfas se supone que eran lo que representaba en sí a lo boscoso y a la naturaleza. Entonces podrían, alguna de estas podría tener el nombre de alguna ninfa. Son increíbles y tienen un hongo, pues la verdad no sé si espantarme porque está oscuro o simplemente verlo normal. Yo lo que espero con muchas ansias son los soldados, porque en esta especie hay una casta de soldados increíble, que están claramente más pequeños que la reina, pero las cabezas llegan a ser impresionantes. Además son muy rojizos y son bonitos. Bueno, como podrán ver, ahí tiene un gran avance. De hecho, miren, una pequeñita ya cortó el primer tallito. Bueno, no tallo, el primer... pues por así decirlo, ya recortó la hoja. Trae un trocito de la planta y supongo que ahora lo pegarán al hongo con su saliva. Estas nurses están especializadas o capacitadas para hacer la función de todas las castas, ya que si no fuera así, esta colonia no podría avanzar. Pero ya les aviso yo que en un futuro habrán muchísimas castas. Entonces, pues vaya, yo estoy muy contento con esta especie. De hecho, ahorita al final del video les mostraré más reinas, porque no solo tengo a estas 2 colonias, sino que tengo otras más. Estoy muy alegre, la verdad. Hoy que les puse las conexiones con los nuevos recipientes, me la pasé increíble.
De verdad, yo estaba súper contento. Y pues nada, espero les estén gustando estas imágenes, porque la verdad que sí me canso un poco al estarlas tomando. Y vean, hay obreras con un color como más oscuro, que supongo serán las nurses que nacieron primero, y luego están unas súper amarillitas. Y vean esa, lleva cargando una pupa enorme, por lo cual supongo que de ahí nacerá alguna cortadora un poco más especializada. Además, la reina nada que ver con sus hijas, la reina es una cosa gigante. Amo esta especie, no hay más que decir. Y ven esto que está aquí, a pesar de que se ve casi igual que las otras dos, esta es otra reina. Esta es una reina número 3. De hecho, esta reina aún no lleva un gran progreso en su hongo, pero en tanto a hormigas o obreras, sí que lleva un gran avance. De hecho, no sé, yo siento que esta reina en un futuro va a tener una bestialidad. Vean, tenemos las conexiones. Y esto que ven aquí, pues es una hormiguita llevándose un recorte de planta. O pues sí, un recorte de planta, así lo llamaré. Y bueno, la reina con su hongo oscuro, que la verdad me da un poco de pendiente todavía, pero supongo que no hay por qué preocuparse. Pero bueno, ahora pasemos a esto, miren. Ahí ya les eché yo, pues, plantitas, les eché pétalos, y quiero que vean esto. Esta es la reina que les digo que es la reina número 3, y que tiene un avance increíble en tanto a obreras o en tanto a individuos. Por lo cual, algo me hace pensar que esta reina va a tener un futuro muy próspero. Aquí tenemos a la reina número... Bueno, no les puedo poner número, la verdad, porque creo que las confundiría, pero esta es otra de las reinas con un gran avance. Y viéndolas desde cerca, se ven increíbles. Vean eso, es que me gustaría comprar una camarita de las pequeñitas para introducirla dentro del hongo. Obviamente no ahora, porque el hongo es muy pequeño y no quiero destruirlo. Entonces en un futuro, cuando tengan muchísimos hongos, pues tal vez lo haga. De verdad, no sé si se note o no, pero yo estoy contentísimo. De hecho, al hacer esto parecía niño pequeño, porque literalmente estaba súper contento. Vean a esta. Bueno, espero les haya gustado el avance de la sata, espero se la hayan pasado bien con este video. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.